La conmemoración del Día Internacional de Concienciación sobre Pérdida y Desperdicio de Alimentos nos ofrece la oportunidad de repensar nuestras acciones en esta materia. La FAO estima que en América Latina y el Caribe se pierde un 11,6% de la producción alimentaria entre la cosecha y la venta, mientras que a nivel global se desperdicia un 19%, incluyendo hogares y comercios. Esto genera una huella de carbono de 300 millones de toneladas de CO2, equivalente en la región, unos 540 kilos por persona al año. Las pérdidas y desperdicios de alimentos afectan gravemente la economía, a la sociedad y al medio ambiente. Y debemos emprender acciones integrales desde múltiples sectores. Las innovaciones tecnológicas se presentan como una solución clave para usar mejor los recursos naturales, prolongar la vida útil de los alimentos y reducir esa huella. Las biotecnologías para convertir alimentos caducados en insumos para la ganadería. La implementación de empaques inteligentes o los sistemas de blockchain para evitar el desperdicio de alimentos son algunos ejemplos. La implementación masiva de estas soluciones sigue siendo un reto regional que obliga a repensar los mecanismos de financiación, la forma en que obtenemos los datos y cómo los sistematizamos. Pero no es lo único. No hay que olvidar que todos los actores de la cadena, desde los productores hasta los consumidores, pueden ayudar revisando sus prácticas para reducir estas pérdidas o desperdicios, un requisito que es esencial en la transformación de los sistemas agroalimentarios para que sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, contribuyendo a la seguridad alimentaria y una mejor nutrición, sin dejar a nadie atrás.